El príncipe azul, ¿qué tal y qué cual? Bueno, porque aparece siempre un príncipe azul salvador, ¿eh? De la pobre princesa que es medio tonta, o tonta entera. Entonces, esto hay que empezarles a hacerles críticos con la sociedad y con su vida para que tengan herramientas y criterios. Y cuanto antes empecemos, mejor. O sea, si podemos hacer en la educación infantil empezar ya, mucho mejor que esperar a la adolescencia, os lo digo de verdad. Digas. Lo que decimos en el cole llega a las familias y tenemos un conflicto con las familias. A ver, el tema, yo os dije ayer un poquito por encima, no sé, porque el tema de familia es como que lo teníamos aparcado, pero no se puede aparcar porque va. O sea, es un coche que lleva las cuatro ruedas y van rodando a la par y a la vez. Entonces, el tema con las familias, creo que os dije ayer, cuanto antes le comentéis a las familias lo que estáis haciendo, mejor, porque por lo menos no le irán con cuentos, ¿eh? O no se harán, no sé qué, fantasías de que a mi niño le están haciendo cocinar y a ver si después voy a tener un problema con la sexualidad del niño o a la niña. Y además feministas, o sea, ya es el colmo de los colmos. Estás pensando, porque En general, sí. Oye, vaya chorradas que le están contando estos a... Tú sigues como hasta ahora. Y es que eso ocurre. O sea, Claro. es una realidad. O sea, las familias forma de entender las cosas. Más o menos más bien patriarcales que matriarcales. No, siempre. No siempre, No, porque sí, no, no digo siempre. bueno, siempre. No, 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 Yo siempre. creo que No a veces. lo que yo vivo son, pero entonces podemos tener un rechazo, de hecho ya hago algún comentario por el centro, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo A hacemos? ver, hay también un punto que yo creo que tenemos que pensar, y es que hay una gran, enorme cantidad de mujeres que son más machistas que los propios hombres. Y esto, con esto no nos lo podemos quitar de aquí, ¿eh? Y más, claro, porque ¿a quién le toca recibir las humillaciones? ¿A quién le toca callar? ¿A quién le toca depender? ¿Quién está en lugar subordinado? Con lo cual, el dueño no sabe nada del esclavo, pero el esclavo sabe mucho del dueño. No os olvidéis de esto. Con lo cual, las mujeres son mucho más machistas para defender la Pax Romana. ¿Vale? Entonces, con esto tenemos que tener. Y ahí yo creo que tenéis que ser, desde mi punto de vista, no sé qué opináis, pero yo creo que tenéis que ser muy sinceras a la hora de explicar el cómo el sexismo, la desigualdad, llamad el nombre que sea, que lo puedan entender bien, les atañe no solamente a los niños, a sus hijos y a sus hijas, sino también en sus propias casas. Y ahí es cuando empiezan a ver que estas prácticas, estas chorradas, como dices tú, que dicen, dejaros de eso, que lo que tenéis que aprender es matemáticas, o tenéis que aprender lengua, o tenéis que saber leer mejor, o tal o cual, eso son chorradas. Es darles el valor desde vosotras mismas y demás, de que realmente esto es lo que se llama educación integral de la persona, porque nos importa que la persona sea persona y las matemáticas tienen sentido si la persona tiene sentido. Si no, nos podemos encontrar como a muchas personas que pueden ser grandes sabios o grandes sabias en la historia, pero que a nivel humano son cero pelotero. Y eso es lo que intentamos que no ocurra, ¿no? Desde ese punto de vista. En mi experiencia, yo he encontrado otra vía. No garantiza que no haya malos entendidos y quejas. Pero yo soy estoy muy convencida de la autoridad de la escuela, de la autoridad del centro escolar. Entonces, antes de esperar a que vengan las quejas, yo creo que es bueno que el centro, en las sesiones inaugurales de curso, presente
su proyecto coeducativo y presente en concreto las actividades coeducativas. Eso no garantiza que la mayoría de las familias lo entiendan, pero por lo menos forma parte de lo que se llama proyecto educativo de centro. Y yo estoy convencida de eso. Es decir, incluso en mi caso, por ejemplo, lo que comenté ayer, en cuarto de ESO, en lugar de hacer la química en el laboratorio con el ácido sulfúrico, el hierro y el acero, pues hacíamos la química en la cocina. Te puedes imaginar que eso en un barrio de Barcelona, la mayoría de mamás y papás profesionales, les parecía casi que era un retroceso a la época del servicio social de después de la época franquista. Y yo tenía que emplearme a fondo y les hacía una clase a los papás y a las mamás para que vieran que trabajando la preparación de un bizcocho se estudiaba el concepto de cambio químico y les hacía hacer el ejercicio que no sabían hacer de construir la V heurística a partir de la fabricación del bizcocho. Y entonces se situaban en situación de aula, se encontraban en situación de hacer de alumno o alumna como sus hijos e hijas y decían, ah, entonces eso es distinto. Entonces eso no es lo del servicio social de la sección femenina. ¿Me entiendes? Por lo tanto, yo creo que es importante que, como en todo, eso pasa en todos los centros, es importante saber comunicar el proyecto educativo del centro. Y en la comunicación del proyecto educativo del centro, la coeducación es muy importante. Es muy importante sobre todo en el momento en el que estamos. A ver, no sé si podríamos caracterizar, o no sé si estaréis de acuerdo conmigo, si no os agradeceré que me lo digáis, pero la mayoría de proyectos que se presentaron ayer, si tuviéramos que situarlos en una escala de escuela mixta o escuela coeducativa, supongo que la mayoría estaríais de acuerdo conmigo en que estamos en una escuela mixta con añadidos, toques, iniciativas, actividades que apuntan hacia una escuela coeducativa. ¿Sí? ¿Estaríamos más o menos de acuerdo? ¿Sí? Claro. Entonces, yo creo que eso las familias lo perciben. Yo creo que las familias, de alguna forma, sin racionalizarlo ni sin entenderlo a fondo, dicen, aquí me están cambiando el modelo de escuela en el que están trabajando. Hasta hoy era una escuela mixta. Y yo sé lo que es una escuela mixta. Las familias lo saben. Es una escuela donde van niños y niñas que teóricamente hacen las mismas actividades. Luego no es verdad, pero es la percepción que tienen. Y en el momento que se introducen exposiciones con mujeres en la historia, mujeres en el cine, mujeres, las primeras, de alguna forma, son actividades simpáticas, ¿no? Ay, qué buenas iniciativas que están teniendo. Oh, ¿cómo se le ocurran, ¿no? Que dicen, yo a veces utilizo el lenguaje de la gente adolescente. Pero después, a medida que van viendo que eso persiste, dicen, ah, no, eso no es una cuestión únicamente de iniciativas simpáticas. Aquí hay algo más. Aquí hay una carga coeducativa que a mí no me la están contando. Entonces, yo creo que es importante que se cuente, además, con mucha franqueza, es decir, sin poner un gran castillo, sin hacer una gran filigrana de que ahora seremos la escuela coeducativa y el centro de referencia de todo el mundo mundial, porque estamos aprendiendo, pero explicarles así, de estamos aprendiendo, y buscar esa vía de reflexión en las familias que quieren, a veces no quieren, pero si quieren, buscar esas vías. Y, si es posible, siempre su colaboración. Siempre que sea posible. Y la gente que estáis en primaria, a veces tenéis más posibilidades. En secundaria lo tenemos ya un poquito más difícil el tema de la colaboración. Pues porque tienen mucho trabajo, porque tienen mucha tarea, porque ya han cedido parte de la responsabilidad en sus propios hijos e hijas, y entonces el seguimiento que hacen es un poco de lejos. Vienen a la sesión de tutoría que haces a principio de curso, que te vienen pocos papás y mamás, y luego si hay algún conflicto a mitad de curso y para usted de contar. En cambio, yo creo que si el centro tiene una buena dinámica con las familias en primaria, eso, explicado siempre de manera sencilla, comprensible, con ejemplos gráficos,
poniéndolos en situación de pidiéndose su colaboración, yo creo que son aspectos que nos permitirían avanzar. Y aprovechando que tengo la palabra, me quedaba un aspecto que quería preguntar también a los centros de secundaria. ¿Os parece que en vuestros centros, hemos hablado de las mujeres en la ciencia, las mujeres en el cine, las mujeres en la poesía, exposiciones, cortometrajes, danzas, lenguaje audiovisual, os felicito por el esfuerzo de aproximación a lo que es el lenguaje de la gente adolescente, que yo creo que lo hacéis de una manera súper magnífica, yo no sabría hacerlo? ¿Os parece que se podría intentar dar un pequeño salto en el terreno de ese avance que decíamos, de la escuela mixta a la escuela coeducativa, e intentar que eso que actualmente son exposiciones puntuales, iniciativas, actividades, propuestas de las técnicas de igualdad, de las ayudas que tenéis en el entorno, integrarlo eso con los departamentos, a través de los departamentos didácticos, para que empiece a formar parte de las actividades del currículum explícito de los centros? Eso sería un gran salto, ¿eh? ¿Qué sería? Eso no lo ha conseguido nadie, ¿eh? Seríais pioneras y pioneros, o sea, vaya, para optar a la medalla. El Oscar. Al Oscar de la coeducación, ¿eh? A ver, en los centros de secundaria, a veces los departamentos didácticos son puntos fuertes, son puntos que permiten discutir o avanzar cosas que el claustro, como a veces es tan absolutamente enorme y tiene tantas cuestiones relacionadas con la gestión que discutir, no hay oportunidad para discutir esas cosas. Y tienen autoridad. Exacto, y los departamentos didácticos, cada cual en su terreno, y el profesorado de alguna forma aceptamos que forma parte de nuestra mejora profesional, ¿eh?, el incluir o mejorar las actividades que vamos haciendo, que si no se convierten en actividades repetitivas año tras año a través de los siglos, amén, y quizá la introducción de esas actividades que ahora son lo que llamabais efemérides o exposiciones o actividades puntuales, intentar integrarlas. No sé, por ejemplo, en un centro de secundaria de Hospitalet, pues en la asignatura de biología y de física y química se proponían, me parece que era cada mes, pero es igual, podría ser cada trimestre, pues trabajar una protagonista femenina relacionada, pero no de manera anecdótica, no completamente aparte de lo que se está trabajando en clase, sino relacionada con la lección, con el concepto, con el tema que se está trabajando. Claro, los hay muy fáciles, si estamos en radioactividad nos sobran mujeres y mujeres en radioactividad, y si no, pues hay que buscar un poquito más, pero en eso también nos podemos ayudar, porque hay vías en las cuales, ya sea, pues no sé, a través de el periodo histórico en que vivió aquella mujer, las actividades que realizó, si llegó a publicar algún libro o no, si tiene un cuadro en el cual está reflejada, y no dejan de ser actividades que motivan al alumnado, porque pues siempre tiene una cierta gracia eso de observar, por ejemplo, en el caso mío de las ciencias, ¿no?, una señora que hacía experimentos de astronomía con un miriñaque inmenso metida allí dentro del aparato donde estaban haciendo las corrientes eléctricas, que decías, le va a dar una rampa que se va a quedar. Lo digo porque a veces hay que buscar vías más lúdicas o vías más próximas, ¿no? Bueno, lo cierto es que lo domináis muy bien, ¿no? Porque toda la parte artística y audiovisual sois súper expertas y expertos. No sé, se me ocurría si os parece que eso podría ser un elemento a tener en cuenta en los centros que tenéis estudios secundaria y en alguna medida también en primaria, porque en primaria a veces también... Yo complementando un poco lo que decía Nuria, a la hora de elaborar dentro de los departamentos didácticos las programaciones didácticas, en las programaciones didácticas sí que se puede incluir. Os pongo un ejemplo. Nosotros dentro del Instituto de la Mujer tenemos una publicada, un libro
Me acuerdo ahora, lo comentaba un compañero de Murcia, decía, yo soy de matemáticas y en el libro me fijé menos en las imágenes y me fijé más en las fórmulas, ¿no? Bueno, pues el libro se titula Las aportaciones de las mujeres a las matemáticas. Y entonces, ¿cómo se puede incluir eso en una programación didáctica dentro de un departamento de matemáticas de un centro de secundaria? Pues muy fácil. En el libro vienen las aportaciones a lo largo de la historia de las mujeres a las matemáticas, pero de una manera práctica. Es decir, aparece la teoría matemática que desarrolló y al final aparece un cuadro de ejercicios y ejercicios resueltos que se pueden establecer en el aula para estudiar una parte de álgebra o de geometría como una rutina que tú estableces de transmisión de conocimientos dentro del aula y que el alumnado vea cómo no solamente está Pitágoras o Tales, sino que hay también matemáticas en este momento. Entonces es un libro, una publicación que la tenéis a vuestra disposición y si no os la mando, que se puede incluir pues eso, dentro de los ejercicios que se están haciendo, pues igual que tú estás estudiando el teorema de Tales, o el teorema de Pitágoras o hablas de Gauss, pues también hay una teoría matemática aplicada a lo mejor pues a esa materia en diferentes niveles de educación secundaria que se puede incluir como una rutina dentro de lo que son las programaciones didácticas de un departamento en concreto. Que habrá a lo mejor, como comentaba Nuria, etapas históricas o materias que se presten más o tengan más y otras que se presten un pelín menos, ¿no? Pero sí que se podría incluir. Yo ayer estaba, lo comentaba con ellas, yo no sé qué os puede parecer a vosotros y a vosotras, pero yo recuerdo, es una experiencia personal, yo soy gallega, trabajé mucho tiempo en Andalucía, ahora estoy en Madrid, entonces como emigrante para arriba y para abajo, ¿no? Y entonces, vosotros sabéis que aunque se establecen los contenidos mínimos de cada una de las asignaturas a través de lo que se publica en el Ministerio de Educación, después cada una de las comunidades autónomas tiene ahí un margen para añadir. En Galicia lo que se hacía, por ejemplo, es más dificultoso en algunas materias y también dependiendo del periodo histórico, pero por ejemplo las ciencias sociales se prestan mucho a eso. Se añadía siempre al acabar la lección, igual que tenías, por ejemplo, por poneros un ejemplo, el barroco, ¿no? Barroco, ta, 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 ta. Y había una última parte que era el barroco en Galicia. Y entonces era un poco, pues, añadir siempre ese añadido, ¿no? De pues, la situación de las mujeres en esta época histórica, de la vida cotidiana, las aportaciones que tuvieron. Si estás hablando de las revoluciones burguesas, si estás hablando de la revolución francesa, si estás hablando, pues, cómo, ¿no? Introducir una rutina en esa programación de aula que, exactamente, que el alumnado se acostumbre a ver que los protagonistas y las protagonistas de la historia eran dobles, ¿no? Con aportaciones diferentes, pero que estaban actuando ahí. A lo mejor eso también sería interesante, se puede establecer como una rutina que poco a poco, ¿no? Se va generalizando, ¿no? ¿Ya qué te parece? Muy bien. Que es fácil, ¿no? Bueno, a ver, fácil, no, nada, es fácil y todo supone un trabajo. Pero sí que se puede intentar, porque mira, yo ayer estaba pensando, es cierto lo que hablábamos de los materiales didácticos, ¿no? Decía, los materiales didácticos, si los analizamos en cuanto a imágenes, contenido, los protagonistas, siempre son hombres, tal, no sé. Bueno, esa es una realidad. Y las editoriales llevan haciendo, pues, estos materiales y tal. Bueno, pues con estos bueyes tenemos que dar. Pues vamos a intentar minimizar, complementar, ¿no? Pues un poco complementar esa parte que nosotros detectamos que sí, en ese diagnóstico, nuestros materiales didácticos, pues tienen esos fallos. Pues vamos a intentar compensarlos de alguna manera. No sé si estoy siendo muy... No. Pero a nivel de aula, por ejemplo, eso te resulta muy práctico. Al menos a mí me pasaba así. Yo estaba explicando la formación del Estado moderno, tal. Pues vamos a ver también qué pasaba ahí, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Qué parte tienen las mujeres ahí? ¿Cómo vivían? Y siempre añadido a los temas. Yo soy de sociales, se me nota, ¿no? Tengo un poco de formación. Pero, por ejemplo, os comentaba lo de las matemáticas, ese material didáctico os puede ayudar. Hay otro también de la aportación de las mujeres a la literatura, que también es una parte fácil cuando se da lengua y literatura, bueno, fácil, me refiero, que tenemos, ¿vale? Y ahí, por ejemplo, pues sí que os podemos dar nosotros indicaciones y materiales para intentar añadirlos en esa programación didáctica dentro de los departamentos. Si veis que en el departamento, por ejemplo, pues tenéis una mayor facilidad para introducirlo. Y Nuria tiene todo un estudio hecho sobre todas las mujeres científicas. Por ejemplo, ¿no? De formación. Dime. Sí, no... Yo estoy de acuerdo con Nuria, ¿no? Que hay que incorporar poquito a poco esos contenidos coeducativos que están completamente ausentes en el currículo oficial, ¿no? Y creo que de hecho, por lo menos en mi centro, me consta que se está haciendo, pero claro, a veces es una cosa más a título personal de cada uno de los miembros que estamos aquí del grupo del equipo de igualdad, pero lo veo más complicado. Lo hablábamos antes, ¿no? La implicación, mayor implicación por parte del claustro.
ya o lo impones o lo impones. Porque, claro, no te queda otra, ¿no? No te queda otra. La buena fe ya se tiene que dejar a un lado. Después de 5 años, creo que o lo impones o no se puede. Sí que es cierto que yo, por ejemplo, llevo años trabajando ese tema, ¿no? Lo que hablábamos de la literatura, ¿no? Ya no solo incluir escritoras, que ya los libros, los dos cursos, digamos, claves, que son tercero y cuarto de la ESO, solamente está Rosalía, porque a Teresa se la cargaron, ¿no? Ya, solamente Rosalía. Pero incluimos escritoras y también analizamos la imagen que dan muchos escritores, que algunos admiran y veneran, la imagen tan nefasta que dan de la, ¿no? De los, lo que hablábamos ayer de los arquetipos femeninos. Pero creo que eso, de momento, solo a título personal, es decir, cada uno en su materia. Y bueno, en mi departamento sé que no había ningún problema, pero otros departamentos quizá muestren mayor reticencia. Entonces eso es un obstáculo no insalvable, pero es una realidad. Entonces sí, nos encantaría que todos los departamentos y todas las programaciones estuviesen vertebrados por contenido coeducativo, pero te encuentras con el rechazo, y un rechazo a veces en sentido fuerte, por parte de algunos compañeros. Entonces yo os iba a preguntar qué posibilidades nos podríais dar, o alternativas, herramientas, precisamente para lograr mayor implicación de compañeros y de compañeras, ¿no? Porque creo que ese, de momento, es la cuestión más preocupante, de, por lo menos como yo lo veo, no sé mis compañeros qué dirán, pero yo creo que ese es el obstáculo mayor que nos encontramos en nuestro centro. Yo te voy a comentar, perdona, Lili, te voy a comentar una forma que a nosotros nos resultó cuando yo estaba en el Ayuntamiento de Barcelona, que teníamos, era, hacíamos educación en valores, y había como tres grandes círculos, para que imaginemos. Uno era género, que era de lo que se trata. El otro era todo el tema medioambiental o sostenibilidad, y el otro inmigración, que este pensaba ayer en vosotras, en Ceuta y en Melilla, porque realmente el cómo se articulaba, yo creo que lo podemos hablar cuando nos veamos o lo demás. Pero una de las formas de que el profesorado entendiera el ligamen y se empezara a implicar más en los temas y demás, era una actividad que nos dio muy buenos resultados. Y hacíamos una tertulia, ahora no tiene nada, era una tertulia café, ¿vale? No era coeducativa, que se puede nombrar coeducativa, en la cual iba una persona que o bien no le había publicado un artículo, un libro, o lo que fuera, o lo de la química de la cocina, pues fue la primera tertulia que hicimos, fue Nuria explicando la metodología de la química de la cocina. Entonces, el profesorado, que es inquieto, hay muchos que están muertos ya y muertas, pero los inquietos y las inquietas, lo que necesitamos cuando somos personas inquietas es no que nos digan qué hacer, sino a veces ideas, una lectura, una charla, un tal, un cual, ¿vale? Y entonces, bueno, te quedas. Esto duró 6-7 años, por lo menos, que hacíamos una al mes. Era como aquellos los primeros viernes de mes, los que nos llevaban las antiguas hordas. Bueno, es igual. Lo hacíamos el último jueves de mes o el primer jueves de mes. Y era siempre la misma hora, de 6 a 8, ¿no? En un momento en el que ya el profesorado había terminado. ¿Qué pasaba? Que acabaron yendo padres, madres, acabaron, es que me acordaba ahora también de lo que decías, porque a veces era una banda de música de un instituto, a veces era un artículo, a veces era una publicación, a veces era tal. Y era una presentación más o menos de un cuarto de hora, 20 minutos y demás, donde la persona presentaba, se debatía y se tomaba un café, o sea, era una tertulia de verdad, con café, que no es muy caro. Ya sé que no son momentos de grandes algarabías como para gastarlo ni en un café, pero que el tema del relajo en ese aspecto, que no es ni la clase ni una conferencia, que no, normalmente sirven para poquito, pero bueno, sino que es algo que es sostenible en el tiempo y es una buena práctica, de alguna forma. Pero desde el punto de vista del profesorado que dices tú, quizás el hecho de dedicar una tarde, no sé si los miércoles tenéis claustro y cuando no tenéis claustro,
no sé, pero es dedicar un tiempo a cuidarnos intelectual y afectivamente. Desde ese punto de vista, tiene la parte intelectual y la parte de estar juntos en un medio y en un contexto diferente. Te lo digo, a nosotros nos funcionó, al departamento mío nos funcionó muy bien. Muy bien porque, bueno, aquello se estableció como una forma. Luego hicimos un cuadernito que se llama Las tertulias de la luna verde. La llamamos la luna porque, bueno, es la madre de la que ríe las mareas, bla, 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 ¿no? Es femenina y tal. Y que no os podéis imaginar la resistencia en un ayuntamiento como Barcelona que viniera la loca de turno a establecer una cosa que llamaba Las tertulias de la luna verde. No me querían hacer los tarjetones, tenían que ser... Bueno, ¿para qué? Las resistencias aparecen por donde menos las esperas y menos estás en un sitio. Pero como eso tenemos que contar con ellas, hay formas de... Y las otras que os decía era esto, intentar invitar a que las personas que consideren que el saber tiene una forma de hacerse, de presentarse de una determinada forma y todo lo demás no forma parte del conocimiento del saber. Y claro, lo femenino no forma parte del conocimiento del saber. Y aquí nos encontramos con dobles resistencias, ¿vale? Entonces es aquello que es más neutro, comillas, no es que sea trampa, sino que simplemente me puedes ayudar a recoger esto, ya te daré yo, o sea, te haré el feedback en los resultados cuando lo tengamos analizado. Este tipo de cosas las que te puedo decir. Yo quería comentarle también, contestarle un poquito a la de la imposición de la integración de este material en el currículo. Nosotros lo hicimos eso ya hace años, al primer año posiblemente. En cuanto nos dimos cuenta de que no lo hacíamos, pues vamos a hacerlo. No era tan complicado, aparentemente. Finalmente, ¿qué? Nos entregaron pues en las programaciones, todo el mundo tenía una casilla que la rellenaba con actividades en las o momentos de su programación en los que visibilizaban a mujeres. Estupendo. No nos despertó demasiada curiosidad. No puedo confesaros que leyera todas ni nada parecido. Porque al final era un hecho puntual realmente, ¿no? Era algo de, en un momento dado diré que también había una señora y se acabó. O sea, no es eso, ¿no? Es una cosa como que tiene que venir, que tiene que salir más de uno, ¿no? Entonces, creo que va por ahí los tiros de que creo que tenemos que engañarles un poco, ¿eh? Eso de ser tan evidentes, de ahora me ponéis una casilla y la dais en vuestra... No. Entonces, el otro día, cuando en el 14 de febrero trajimos a Javi a la cama y nos dio aquella charla, bueno, que no era una charla, era un taller, le llamo charla, pero es taller, porque participábamos mucho. Cuando terminó la charla y hablé con él, le dije, ¡oh, qué bien, le viene esto a mi profesorado! O sea, claramente el destinatario era el alumnado, pero los que estaban allí, no todos estaban allí en plan policía. Creo que había uno que decidió manifestarle además al ponente que él iba allí como policía, guardia jurado y que no atendía a la charla. O sea, uno se lo dijo claramente, que no creo que fuera verdad, pero él lo dijo. Y los demás estábamos allí absorbiendo todo aquello que nos venía fenomenal, porque no tenemos la suerte de que los ponentes formadores vengan a nuestro centro, sino que siempre tenemos que ir a Pamplona. Pamplona nos queda 80 kilómetros, ninguno vamos. Entonces, lo que aprovechamos es ese tipo de situaciones. O sea, que sí, que son acciones puntuales, pero que como lo primero es sensibilizar y luego ya veremos qué podemos hacer. Una vez que encontramos a esas personas, ellas mismas nos vienen y nosotros sí que tenemos, es un claustro pequeñito, pero sí que hemos tenido la suerte de contar con profesorado que no teníamos ni idea de que estaba sensibilizado y nos viene, oye, ¿queréis que hagamos este concurso de fotografía? Oye, ¿queréis que la de plástica nos ha dejado sorprendidísimas? Pues, bueno, pues oye, pues hemos encontrado una o dos personas, pues tendremos que ir también poquito a poco, que hay que tomarlo con paciencia. Y engañándoles como con tertulia, con café, con pastas, con lo que sea. Lo que sea. No se puede repetir mucho, pero bueno. Bueno, esto duró 6 años, o sea que el engaño funcionó, sí, no era engaño, pero bueno. Mira, os quería comentar una cosa, como ya vamos un poco justitos de tiempo y es la una, para que, bueno, tengamos un poco la clausura a cargo de María y de Jesús, y yo lo que quería establecer es un poco en qué quedamos. Como dice mi tierra, quedamos como amigos, sí, pero ¿en qué quedamos? Quedamos entonces en establecer ese, mantener y alimentar la plataforma Moodle, estableciendo ese foro en el que vosotros y vosotras nos vais a mandar todas las dudas que tengáis
y todos los problemas que tengan que puedan surgir, nosotros vamos a intentar solucionarlos y establecer con los equipos de igualdad de cada uno de los 9 centros el calendario de visitas, de asesoramiento a los centros para tratarlo allí y establecer qué es lo que vamos a hacer en esa visita, porque resulta que el centro, me lo voy a inventar, el centro de Mendavia quiere hacer tal y necesita unas ideas previas durante la actividad, qué es lo que tengo que hacer y cómo qué indicadores puedo aplicar en esa actividad dentro del proyecto educativo o dentro del plan de igualdad que tengo y la tengo programada y vamos a secuenciarla de esta manera y de esta otra, ¿no? Si os parece que lo hagamos de esa manera. Entonces, a través de la plataforma de Plurales, vamos estableciendo ese calendario a los centros y mandadnos todo lo que tengáis de dudas y demás. Nosotros intentaremos, además, revertiros en indicadores y, además, también estábamos hablando ayer, o sea, ¿recordáis las encuestas que realizasteis de diagnóstico de los centros que os mandaban, que estaban en Word, que algunos nos las mandasteis en formato electrónico, otros en papel, para el equipo directivo, profesorado, alumnado, familia, sacerdote, secundaria, primaria, bueno, que eso era tal? El análisis está hecho de manera cuantitativa y os lo vamos a mandar en un cita, pero también vamos a hacer un análisis cualitativa de todos esos datos que vosotros fuisteis mandando. Así que haremos una revisión también de todos esos datos para los diagnósticos también de los centros. Quien no haya mandado los datos, por favor, si no le importa. En la medida de lo posible. Si vosotros, por ejemplo, perdona que te interrumpa, que te estoy interrumpiendo siempre. Lo que hablábamos de las resistencias, en alguno de los centros, cuando llamé por teléfono, por favor, mándame las encuestas, tal, no sé qué. Es que es muy difícil todo el equipo directivo. A lo mejor en esta visita de asesoramiento que vamos a realizar en el centro con motivo de, pues podemos pasar las encuestas en ese momento y a lo mejor no tienen ellos tanta confianza como para mandarnos a la porra y a nosotros, ¿sabes? Y podemos recoger todos esos datos y devolveroslo. Entonces, establecemos esa línea de trabajo, si os parece, a través de la plataforma. Dime. Sí. Para enviarte los planillos de primaria. Sí, por supuesto. Sin problema ninguno. Sí, por claro, por favor. Es que viene muy bien a la hora. ¿Sabéis que los tenéis todos colgados en formato Word en la página del Instituto de la Mujer? Si alguien tiene problema para descargárselos, yo os los vuelvo a enviar otra vez todos y los volvemos a analizar un poco. ¿Os parece? Perfecto. Vale. Bueno, pues entonces, otra cosa que os quería decir. Perdón. En cuanto teníamos previsto o tenemos previsto mandaros todos los diplomas de a las personas que realizaron el curso de formación, os los vamos a mandar por correo si os parece mejor, porque ahora estáis con las maletas y demás, a los centros, firmados por el Ministerio, por el Instituto de la Mujer, con las horas y con todos los sellos y bonito y todo eso. Es lo único que quería daros las gracias en mi nombre, en nombre del Instituto de la Mujer, y dar paso entonces a María Rodríguez Moneo, que es la directora del CENIE, y a Jesús Casas Grande, que van a realizar ahora pues la clausura de este primer seminario, que será el primero pero no el último, que nos seguiremos viendo en ese establecimiento de visitas a los centros y que seguiremos trabajando y estamos enteramente a vuestra disposición y gracias por estar aquí acompañándonos. Yo quiero daros un abrazo muy fuerte, que no sé si nos lo podremos dar después, y muchísimas gracias porque ha sido un seminario magnífico y por todo el cariño que habéis demostrado tenerle al alumnado, tanto femenino como masculino. Al alumnado y al trabajo docente. Gracias.